Amigo televidente, ¿qué tal? The de nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento damos lectura de la Escritura. Ya se cuenta en el libro de los Romanos capítulo 9, Romans, 9. del verso 19 al 27. 19 to 27. Pues tengo por, por cierto que la aflicción de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos los, las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que al al, alguno ve a qué es esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos, guardaremos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el, el, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. We read the word of God in the fire set in the Holy Spirit. For the creation eagerly waits for tips and tip, anticipation, for God's sons to be revealed. For the creation was subjected to fealty, not well willingly, but because of him who subjected it in, in the hope that the creation itself will also be set free. From the bondage of corruption into the glorious freedom of God's children. For we know that the whole creation has been groaning together with labor pains until now. And not only that, but we ourselves, who have the Spirit as fruit, fist fruits, we also groan within ourselves, eagerly waiting for adoption, the redemption of our bodies. Now, in this hope, we are saved. Yet, hope that is seen is not hope, because who hopes for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with patience. In the same way, the Spirit also joins in help our weakness because we do not know what to pray for, as we should, but the Spirit Himself intercedes with unspoken groanings. And He who searches the hearts knows the Spirit's mindset, but He intercedes for the saints according to the will of God. We know that all things work together for good for, of those who love God, those who are called according to His purpose. For those who knew him also predestined to be conformed to the image of his son, so that he would be the first born among many brothers. Amen. Father, we give you thanks for the word. gracias por este privilegio que tú nos das Thank you for the given. de poder estar aquí con cada televidente to be here with every y cada persona que escucha esta tu mensaje And everyone listening to the message. te pedimos que sea con cada familia we ask you to be with every y que tu mismo espíritu sea allí con ellos hablándoles Señor Talking to them, Lord, con una palabra with a word. gracias te damos Señor Thank you we give you. en el nombre de Jesús oramos en el nombre de Jesús oramos Amén Amen. De nuevo, contemos su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Hoy tenemos un tema muy interesante. We have theme. El tema central que tenemos hoy es quiénes son los verdaderos hijos de Dios. The is is También tenemos algunas preguntas. Y una carta que me llegó. Pero antes queremos que nuestros panelistas hoy se entregan a ustedes. We want our Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. God bless you. That is your brother, Ramón. El Dios le continúe bendiciendo. Por aquí hermana Albania Heredia. Dios le continúe bendiciendo. Por aquí su hermana Albania Heredia. Sister, Albania Heredia. Bien, tenemos algunas preguntas primero que vamos a hacer y luego después las cartas okay. vamos a la lectura si así Dios lo permite. Nuestra primera pregunta es de un joven que quiere saber que si Dios tiene tres cabezas. O si Dios verdaderamente es uno. O si es uno. Cómo sabemos que Dios es uno, es el verdadero o no? How do we know if he's true or not? Amén, gloria a Dios. Gloria a God. Gracias por esa pregunta muy importante. It's a very important sí, en la palabra de Dios nos encontramos en, el, en todos los evangelios de, eh, de, del evangelio desde um, San Mateo hasta San Juan. We find all in, all the encontramos al Padre. We find the Father, que es Dios. God. Pero Dios sí, envió a su Hijo unigénito a esta tierra, God sent his child a nuestro here, Señor Jesús, as Jesus Christ, que se hizo humano human, para quitar todo pecado de esta tierra. To take away all sins. Pero cuando Él fue de regreso al cielo, When he went back to the heavens, dejó su Santo Espíritu. He left his holy spirit. Es nuestro consolador. Es uno solo. He's one. No son tres dioses. It's not three gods. Es un solo Dios. It's one God. Lamentablemente hay, hay uh, herejía, se puede decir. Unfortunately, there's inheritance, if you que quieren quitar los, los hijos de Dios children, o confundirlos confuse them, o desviarlos de la entera verdad de, de Jesucristo porque sabemos muy bien really well, muchos países many o pueblos or people, o ciudades or city, no creen en nuestro Señor Jesucristo Christ, pero te, nos dejó la palabra de Dios But he left the word, para que nadie nos engañe, so no one trick us. sino que mismo Dios for the same God nos habla a través de su palabra. Talks behind his word. Así que Padre es Dios, so the God, Hijo es Dios the son's God, y su presencia, que es la esencia de misma de su Santo Espíritu, the presence are the same inside es Dios, of es un solo Dios. Amén. Gracias, joven, por escribirnos. Sí, a veces es un poco confuso. Sometimes very confusing. Pero cuando comenzamos a escudriñar las palabras, vemos que Dios es un dios trino, vemos a Dios un eh, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Holy y Dios es mitad hombre, mitad eh, Dios. Man, El eh, mando a Jesucristo uh, Jesus Christ para perdón de nuestros pecados, For of sin. y entonces cuando comenzamos a entender. So when you start to understand, pues ya vamos a ver que es uno solo. Start to see it's one. Y como dice su palabra, nadie viene al Padre sino por Jesucristo. Mientras más va leyendo la palabra, more read word, más va aprendiendo. More learn. Pero en verdad que si te decimos, well, we truly say, que sí si son tres en uno. Es Muchas gracias hermanas, hermanas. y Gracias querido joven por hacernos la pregunta. Thank you for the y en verdad Dios es Dios. Él no tiene tres cabezas. He have three heads. Pero la palabra de Dios dice que se manifiestan en tres formas. But the Word says that he in three forms. Y vamos a mirarlo. So Primero vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5. To, to John chapter five. Y versículo 7. Verse seven. Amén. Y dice su palabra porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El hey. Padre El Velvo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. For there are three that testify. For Jesus Christ, he is the one who came by water and blood. Not by water only, but by water and by blood. And the Spirit is one who testifies because the Spirit is the truth. For there are three that testify. Amén. Entonces, deja dicho que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es una misma persona. So, in other words, they're all three of the same. En esta ocasión también Felipe le pregunta al maestro: Muéstranos al padre y no basta. Philip asked the same Jesus, show, show us the father and we'll be gone. Así que, querido joven, que esta pregunta no solamente tú la haces, también se la hicieron a Jesús. you ask they also asked it to Jesus. Vamos a ver en capítulo 14 de San Juan. We're gonna look 14 of John. Y vamos a mirar versículos 6, 7 y 8. Look at 6, 7, and 8. Jesús le dijo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociese, conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: Por tanto, hace que est estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. ¿Cómo pues this to Muestrame El Padre. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to me, to the Father, except through me. If you know me, you will also know my Father. From now on you do know him and have seen him. Lord, said Philip, show us the Father and that's enough for us. Jesus said to him, Have you have I been among you all this time without you knowing me, Philip? The one who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Bien, lo que está indicando aquí que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como hombre. Like man. Pero como Cristo, Él es el mismo Dios. Bueno, like pues, vamos a leerlo. We're gonna read it. Vamos a ir a 1 primera de Timoteo, capítulo 5. Y también el capítulo 3 y verso 16. Vamos al capítulo 3, verso 16 primero. Hecho capítulo 3 verso 16. En indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. In most certainly the mysterious mystery of godliness es great. He was manifest in the flesh Justified in the Spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believe on in the world, taken up in glory. ¿Quién se manifestó en carne? ¿Quién vino en carne? Bien. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Who to the gentiles. ¿Quién vino a morir? ¿Quién subió al cielo? Solamente es Jesucristo. Only Jesus Christ. Pero dice ahí que él es el mismo Dios. Dice indiscutiblemente grande es el misterio. Es un misterio. It says most certainly it's a mystery. Dios fue manifestado en carne God was manufactured in flesh. Es la misma persona Same person. Solo que como hombre él se hizo, Dios se hizo hombre He was a God, but made to man. Para salvarte a ti Y para salvarme a mí La humanidad to save humanity. Vamos a leerlo Está en el libro de Hebreo Capítulo 2 Versículo 14 al 16 Del 2 al 16 uh, 2 al 16 Capítulo 2, verso 14 al 16. Amén. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrio a Los Angeles, sino que socorro a la descendencia de Abraham. Now since the children have flesh and blood in common, he also shared in these, so that through his death he might destroy the one holding the power of death, that is the devil, and free those who were held in slavery all their lives, by the fear of death. Mm. For it is clear that he does not reach out to help angels, but to help Abraham's offspring. Do we? Dice que como tú y yo participamos de carne y sangre, As you and me blood and flesh, Él mismo se hizo para salvarte a ti y a mí, a la humanidad. He came to save se hizo humano, por eso que se le llama hijo. Mm. ¿Te ves? No se le puede llamar Dios directamente, you can't call him God porque está directamente en carne. He's in flesh. Y como está en carne, esa carne tenía que morir. Like in flesh, they had to die. Pero él es el mismo Dios. But he's the same God. Como Dios caminó sobre las aguas, like walked over the waters. como Dios tuvo poder para hacer toda la humanidad. Si tú buscas Génesis capítulo 1 va a ver que él hizo a la humanidad. If you look at Genesis chapter one, he, you have evidence that he made all the world. Y como Dios subió otra vez a los cielos. And God, how he went back up to the heavens. Y ahora, ahora te, yo te hago la pregunta. ask you this question. ¿Quién es el Todopoderoso? Who is all powerful? ¿Quién es? Es Dios, verdad que sí. It's God, right? ¿Quién es el que ha de venir? Who's the one Es Dios, verdad? Right, God. Vamos a ver que Cristo Jesús tiene esas mismas cualidades. Vamos yeah. a leerlo. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7 y 8. Uh, capítulo 1, 7 chap Se y 8. 7 8. Aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le uh, traspasaron, todos los lin linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. yo soy el alpha y la omega principio y fin el que es y que era y que ha de venir el Todo look he is coming with the clouds and every eye will see him including those who pierced him and all the families of the earth will mourn over him this is certain amen and i am the alpha and the omega says the lord god the one who is who was and who is coming the almighty entonces quién quería venir? You see who's coming. Es Jesucristo. Jesus Christ. Y él dice el todopoderoso. This is the all powerful. Porque ese es el mismo Dios. It's the same God. Ahora quiero ver que en el Antiguo Testamento se le llama Jehová. In the Old Testament they call him Jehovah. Vamos a Carilla, We're gonna go to Zachariah, Capítulo 14. Chapter del de uno en adelante para que vean que dice que Jehová viene y que va a venir a Jesucristo. O sea, que es el mismo Dios para que puedan entender. So we can understand that he's the same one. 14 del uno en adelante. Dice su palabra, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte. Y la otra mitad hacia el sur. Mm -hmm. A day of the Lord is coming when your plunder will be divided in your presence. I will gather all the nations against Jerusalem for battle. The city will be captured, the house looted, and the woman raped. Half the city will go into exile, but the rest of the people will not be removed from the city. Then the Lord will go out to fight those against those nations as he fight on the day of battle. On the day, his feet will stand on the Mount of Olives. Which faces Jerusalem on the east. The Mount of Olives will be split in half from the east to west, forming a huge valley, so that half the mountain will be removed to the north and half to the south. ¿Por qué dice que vendrá Jehová y pondrá su pie en el monte de los olivos? Dice Jehová. It says Jehovah, es el mismo Dios. ¿Sabes por qué? Vas right. a Hechos capítulo 1, <laughs> versículo de 9 al 11 para que vea que se refiere a Jesucristo. Él fue que se fue del monte de los olivos y va a volver a ese nuevo monte. We could read Acts 9, verse capítulo capítulo 1. De 9 al 11, correcto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando a ellos, con los ojos puestos en el cielo, entró tanto que él se iba. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos. por qué estáis mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis vistos ir al cielo. after he had said this he was taken up as they were watching and the cloud received him out of their sight while he was going they were gazing into the heaven and suddenly two men in white clothes stood by them they said man of galilee why do you stand looking up into the heaven this jesus who has been taken from you into heaven.

Chapter one. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Te ves? Del monte de los olivos. Hmm. Ya, pero allá dice Jehová. Pero este es el mismo Jesús porque es la misma persona. The same person was there in front of Mount no creemos con un dios de tres cabezas, we don't believe in a God three sino un dios que se manifiesta en tres formas. But one God that in three forms, como padre, like father, como hijo son, y como el espíritu santo. Ese es solamente un solo dios. That's only one God. Y eso lo creemos. And we believe that. Un dios trino. A really good God. Gracias, joven, por hacer la pregunta, Think, yo también bendiga. Thank you for asking the question. And God bless you. ¿Tenemos otra pregunta de otro joven? Tenemos another question de una señorita. Of a Ella tiene una relación con otro joven de la misma edad. Tienen 19 años. tienen de edad 19, 19 years old. Okay. Entonces, solamente tienen 3 años three years en esa relación. In that Se conocieron en el colegio. They know in college. Ahora, la mamá, See, eh, no quiere que ella tenga eh, novio todavía hasta que no termine sus estudios. Porque ella cree que al meterse en novio van a tener relaciones íntimas y entonces va a tener eh, va a tener un hijo y después va a dejar los estudios. So the mother thinks a child's going to come out and then they, she's going to quit her studies and then there goes the study. La niña le dice que no, que ella se sabe cuidar y que ella no va a hacer esa cosa. Pero yo lo quiero. But I love him. La madre dice, bueno, tú tienes que obedecerme porque yo que te estoy pagando los estudios, tú vives aquí en mi casa y mientras está aquí, tú tienes que obedecerme. Ella dice, la niña que nos escribe nos dice, pues entonces si yo consigo un trabajo. Y comienzo a pagar mis estudios. My entonces yo me puedo mudar de la casa. Then can I move out of the house? Y puedo entonces seguir con mi novio. And go with my ¿Estoy haciendo mal con eso? Is she doing bad with that? Yo se lo dije a mi madre. She only said to the mother. Y mi madre me dice que no, que donde quiera que yo vaya, ya va a estar allí. The said, no, you go, I'm be there. ¿Estoy haciendo mal yo o ella la que está haciendo mal? ¿Por qué no me deja tener relación con un hombre que yo quiero? ¿Quién Amén, gracias joven por mandar la carta. Thank you for sending the letter. Siempre es un un honor poder contestarte bíblicamente. It's always an honor answering biblically the questions. Como hija, como madre, pues sabemos que tenemos que someternos. Like my we know to like a mother she is, she has to know how to submit herself. Como hija también tenemos que obedecer. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios 6, 6 que los hijos tienen que obedecer en el Señor a sus padres. The has to the Lord, the porque esto es justo. Y cuando honramos a nuestros padres y nuestras madres, pues Dios nos da larga vida God gives long life, y Dios nos prospera. And God us. Así que este, a veces queremos cosas en nuestro caminar como joven, pero todo no es conveniente. But not convenient. Dice su palabra, todo me es lícito.

Pray to the Lord. y que te someta a tu madre. To to no sé qué tan eh, buena comunicación tú tenga con tu madre. Pero cuando hay una buena comunicación, pues puede haber victoria en cualquier problema. Pero algo que funciona en una relación, ya sea de padre a hijos, to a father, to son. o de parejas. Or couple. Es que Jesucristo está en el centro. When Jesus is in the center. Cuando Jesucristo está en el centro de cualquier relación, When Jesus is in the center of any relation, pues las cosas fluyen bien. goes well. Y Dios, que ve todas las cosas, and God that sees everything, te dará conforme a su voluntad. He'll give according to His will. El cual la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. And to which God's will is good and great and Marvelous. Y todo pasa porque es la voluntad del Padre. Anything happens because it's the world father. Así que no haga nada en desobediencia. So don't do anything in disobedience. Porque todo traerá consecuencias. Pero gracias por mandar la carta. But thank you for writing the letter. Estamos orando para que Dios le dé salida a este problema. We're praying to God, for God to give uh, exit. Y tu to madre problem. pueda entenderte. And you. Y tú puedas entender a tu madre. And you the Amen. Amen. Gracias a esta madre y esta hija también. Thank you to the mother and daughter. Por uh, participar con nosotros. To with us. Y es una, uh, algo que tiene solución. It's something that has you a Primeramente quiero dirigirme a ti, eh, hija. He wants to direct you to your daughter. Muy importante la obediencia, obediencia a los padres. It's a point of obedience to the fathers. Porque los padres no te, a, no te van a corregir porque ellos quieren hacerlo. Porque cuando obedecemos a nuestros padres, fathers, es porque ellos han tenido una experiencia en la vida, life, la cual tal vez no les fue bien. Y, y, well. y los padres no quieren que los hijos ocurran o les pase lo mismo que les pasó a los padres. And they don't want anything happen bad to you. ¿Y si tú le obedeces a tu madre? Verás la gloria de Dios. See the glory of God. Dios te va a bendecir. Be Dios te va a dirigir. Dios te va a dar la sabiduría de cada, cada situación o cada cosa que venga en tu vida. O life, cada transición que venga en tu vida. Life, verás que Dios te va a indicar lo correcto. You see that God the correct, porque estás obedeciendo a tus padres. You fathers, especialmente a tu madre. Y a ti, madre, quiero hablarte. Para disciplinar, disciplinar a nuestros hijos. The, the tiene que ser en el temor de Dios. O sea, en el amor de Dios. No podemos nosotros también eh, venir a nuestros, a, a nuestros hijos. <coughs> Porque veo esta relación que él ya, ella ya tiene un novio. Because we see the situation that she, here, she already has a boyfriend pero tra tra tratas como madre de decirle hacer lo que ella lo que tú dices que se haga you try to make her do what you want. y sabemos que sí es un consejo aceptable para la hija un consejo que ayuda a la hija. Or advice that helps her. Y las intenciones son buenas de, de tu parte como madre. Good as a part of que termine sus estudios. Porque así si se hace profesional. That's Porque ahora en, en esta vida, en, esta, en, este, en, este, en estos tiempos que vivimos. In these times, si no tiene un título uno. You don't have a title, se hace difícil conseguir un trabajo. Hard to find y eso debe de entenderlo como hija. You have to as a Pero creo que madre al decirle a ella. Yo doy todo. But to tell her, I say, I give Yo soy el que pago I'm the one who pays. y ve la respuesta que, que buscó tu hija ya de, de querer buscar un trabajo And look for the that your gave. y decir no, ya no me voy a sujetar a ella. Say, no, submit. Creo que lo, lo importante es la comunicación. I think what's is the y eso es lo que se les ha ido de las manos. That went out here. Para que ustedes puedan encontrar una respuesta. Is, so you can find Creo que el, la razón que o la forma que te expresa tu mamá. I think the form that your mother expressed. Quizá es un poco exigente. Maybe a Pero de, de dentro de la exigencia. But Hay una realidad. porque reality. Porque tienes de obedecer a, a, a tu mamá. You Porque ella sabe por qué te lo dice. Because she knows why she's saying it. Y también de la exigencia de tu mamá. And from your mother, Quiero decirte que eso es algo especial tener a alguien quien se preocupa por por ti. It's special to have that about you. Porque piensa que la mamá no le importaba lo que hicieras. You think the care what you're doing. ¿Qué pensaría de tu vida? What you think about your life. Quizá pensaras que nadie te ama. Thinking no one loves you. Pero ella está preocupada por ti. About you. Así que permita tener una relación, una comunicación estable con ella. Para que veas la misma gloria de Dios. To see the same glory of God. Así que ambos no van a estar en, en división. So neither of you will be in division. Al contrario, van a tener una, una, una relación de hija a madre. Y de madre a hija. Mother daughter. Y, y qué bendición la forma que se comunican ustedes the, ahora. It's a good way how you now. Pero no permitan que algo los divida a ustedes, But don't let anything divide porque you eso know. tiene respuesta. It has Hay que pedirle a acercarnos a Dios you have to pray to God para que pueda darle el entendimiento y encontrar respuesta a esta situación. Así que la comunicación es muy importante. So y no is permitan very que nada la, la, la dividan ustedes, and don't let you. porque veo una relación muy bonita de madre e hija. They see a really good el, to el comunicarse de esta relación que tiene ella con un novio es un poco preocupante. Yes, Quizá de la forma que se expresó ella. The way she Pero en, en el amor de Dios, God, hablando con la hija, to the daughter, sé que la hija se va, va, va a ceder He knows the eventually come. y va a entender lo que, los consejos que le vaya a dar como madre. Amén. Gracias hermanos y hermano. Thank you, sister and brother. Querida joven, gracias por escribirnos. Dear daughter, thank you for writing to us. Y sobre tu pregunta queremos decirte. Over the question you, that you asked. Como hicieron nuestros hermanos. As the brother sister said. Los dos están mal, tanto usted como su madre. Both of you are bad. As you and your mother and your mother to you. En la forma que tú le contesta a ella es un acto de rebelión. The way you answer to her is the way of rebellion. Y en la, en la forma que tu madre te dice, pues yo soy pago los estudios, también está mal. Porque la Biblia dice que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Y que es nuestra responsabilidad, And there's no responsibility proveer para nuestros hijos. To provide to the, uh, children. No importa cómo sea. No importa. Nosotros fuimos el vehículo que Dios utilizó para traerlo aquí. You guys were just a to bring the y tenemos que ser buenos mayordomos, administradores. Entonces, ahora, en el sentido que tú hiciste mal, so now, the way that you did bad, es que tú no escuchaste lo que ella quiso decirte. You didn't

Es una forma incorrecta, no está correcta. It's not correct, but it's Pero ellos hacen eso es, es con ese fin para manipular la situación por cuanto los hijos no quieren someterse. So they to turn the to make the child Así que mejor ustedes sentarse, dialogar y demostrarle, it's to demostrarle a ella to to her, que ya tú tienes capacidad para no hacer las cosas que te pueden perjudicar. Porque la preocupación de tu madre Because the worrying of your mother es que tú dejes los estudios por mitad. Is to leave studies half. Y son cientos de jóvenes There's millions of people que that le pasa eso. That happens y tonight. no tiene que nadie le aconseje. And they have no one to consult. Y sobre la pregunta de que si yo puedo salir a trabajar. Ahí está el primer error. That's the first error. Porque cuando a, a trabajar. You to work, entonces no vas a tener tiempo para preparar los estudios, so más cuando estás en un colegio. So don't have time to studies, since you're in Porque ahora tú tienes una preocupación más. Now you have one more worry. Segundo, va a tener que ahora que también pagar un apartamento. Second, you have to pay an apartment. Más los estudios Plus studies. Te das cuenta La cosa es más difícil ahora so gets Así que no, ni tan siquiera lo piense don't think about it. Es mejor que te quedes en casa you stay home. Sométete Oye, bien, sométete a tu madre Submit to your mother. Sométete a las reglas de la casa Submit to the rules of the house. Pero conquístala Para que ella pueda conocer a este muchacho Conquístala Para que ella pueda conocer a este muchacho que ella pueda conocer a tu novio. So he, she can know your husband, um boyfriend. Y ese novio tiene que aprender a respetar, trate a, a respetar con él. The boyfriend has to also learn how to respect. Porque esa es la preocupación him. de ella. That's the worry of her. Pero si tú le demuestras que no es así, if you show that it's not like that, ella va a entrar contigo. She's gonna enter with you. Y va a decir entonces pues, ok, pues vengan aquí, hablemos, dialoguemos y, y va a haber entonces una buena comunicación. So there should be good communication. Pero no, mientras ella te lo esté pagando los estudios, oye me viese es sabia. Re smart while well, she's still paying your studies. dando techo, te está preocupando por todas las cosas tuyas. She's worrying about you. Submit Si te va a una institución a trabajar, va a tener que someterte a esas reglas. to an institution to work, you still have to submit to Ahora tú eres hija hoy. Now you're daughter today. Mañana tú vas a ser madre. Tomorrow you're a mother. Y todo lo que tú siembras hoy. Everything you sow today, mañana va a cosechar. You're give. Si tú eres desobediente como hija hoy. If you're today, mañana como madre, como esposa va a ser mala también. As a mother, be also bad. Y los hijos que te van a salir van a ser rebeldes contra ti. And then the sons or daughters are be rebellious against you. Ahorita la pastora mencionó a Efesios 6. The sister also mentioned Ephesians six. el versículo 1 al 3 es clave cuando lo dice to is clear. vamos a leerlo, pastora. ya que usted lo, lo mencionó um, leamos esto porque es muy importante querida hija que tú entiendas esto para que te vaya bien y seas del 1 al 3 hijos en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu madre y a tu padre a, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Children, obey your parents in the Lord, because this is right. Honor your father and mother, for it is the first commandment with promise, that it may go well with you and that you may have a long life in the land. And fathers, don't stir up anger in your children

Oye esa parada dice te va a ir bien. He, look at the words go well. Dice que te va a ir bien en la escuela. So go well in studies. Cuando cuando tu crezcas te va a ir mucho muy bien. So when you grow up it's to be really well. Si te casas te va a dar ese hombre te va a respetar te va a amar y te va a tener como una una princesa como una reina. If you get married she's, your husband's gonna have you like a princess. No right? te va a poner a sufrir nunca ese hombre. The guy's not gonna let you suffer ni te va a poner otra mujer al lado. Or put someone else at the corner. Entonces, ¿por qué? Porque te va a respetar. The to you. O sea, se te va a sentir como lo que tú eres, una reina. So you're feel like a Todo lo que tú determines te va a ir bien. Esa es una promesa que Dios dice. You go well. That's God, y to el you. otro punto que dice allí, is, que será de larga vida. Be Quiere decir que va a llegar a una ancianita. So Tú puedes ser la primera dama de los Estados Unidos. Know, yes. might be the first y te ves con un, con un batoncito y con los dientes ya para afuera sin dientes, Tienes, ¿tú vas a estar así desde larga vida? Pero vas a estar de gozo y alegría. Tu ves, o sea, aunque estés con un batón. Even if you're with a stick. Tú puedes ser la primera dama de Estados Unidos. ser be the first de of the Unidos. O House. puedes ser la primera presidenta de los Estados Unidos. be the first president. O sea, te va a ir bien en todo lo que tú haces. So gonna go good you do. Pero si eres rebelde, if you're rebellious, te puedes morir mañana. You might die tomorrow. así que si tú quieres ser de larga vida, so if you want to be a long life, y quieres que te vaya bien en todo lo que haces, Honra a tu padre y a tu madre. Honor your mother and father. Ahora, no estoy diciendo que tu mamá está correcta en lo que te está diciendo.

Déjale ver her see, que tú la obedeces, her, que tú te sometes, that you cement, pero que te debe ser amigo, ¿no? you be a que tenga unas relaciones de amistades. That you have a y demuéstra que tú vas a cumplir ese, ese reglamento. And know that you can complete that rule. Pero recuerda que para hacer esas cosas necesitas el poder de Dios. Need the power of God. Tú no conoces a ese joven. You know him. No, no, no cambia a tu madre por ese joven. Don't your for him. Ten cuidado. Be Porque hoy no sabemos quién es quién. We don't know who. El corazón lo conoce Dios. Dios. Ese joven te puede hoy dictar en la madre de tú y mañana hacerte otras cosas, otras paga vergüenza y abandonarte después que termine sus estudios. You you Así que no cambie a tu madre por un joven. Don't change your mother for a Pero sí, déjale ver a tu madre. déjale ver a tu madre, que tú eres una muchacha responsable. Y solamente lo que tienes es una relación con esta muchacha. So y te voy a dar un, un versículo aquí y terminamos con esto. A verse We're with this. Está en el Salmo 37, versículo 5. Está en el Salmo 37, versículo 5. Amén. Y dice su palabra. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. your tu camino the Lord

That Confía en Dios We commit your way to God. Espera en Él Wait in him, Y Él va a cambiar change. Va a cambiar el corazón de tu mamá change the heart of your mom, El corazón de tu novio of your boyfriend. Y tu forma de pensar And Y todo se va a arreglar And everything's Eso creo que va a ser así Dios te guarde, Dios te bendiga Y estaremos orando por ti And we're for you. Vamos a la pastora que ore por él y Por la primera eh, persona también Que hizo la pregunta Sister, can you pray for both Amén, amantísimo Padre, aquí estamos. Oh, my Father, here. Estamos dos o tres en Tu nombre. Two or three in your name. Glorificando y exaltándote, Lord Señor. and exalting Ahora te pedimos, Señor, que sea con cada carta Now we ask, Lord, for que ha llegado be, aquí, Señor. To be Sé tú teniendo misericordia. And let you have mercy, teniendo ese amor. Love, y teniendo esa paciencia para con ellos. And to have with us, como solo tú sabes hacerlo. You know Permítele conocerte. Let them know you. Y que puedan tener una buena comunicación. And, uh, be a good Cuando tú llegas, Señor, sabemos que todo cambia. When God comes, we know that tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, de todos los siglos. The same God of all ages. Sé con esta madre y estas hijas, Señor. Be the mother and daughter Te pedimos, Señor. We ask you, Lord? que seas con ellos to be with them. y que ellos puedan encomendar cada problema a ti, All problems, que so ellos yeah. puedan clamar y que ellos puedan escuchar tu voz. Es en voice. el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que oramos. Name of Jesus we pray. Amén. Amen. Amen. Bien, el tema central que tenemos es quiénes son los verdaderos hijos de Dios. The theme we have today was, who's the real y yo quiero que ustedes como ministros de Dios nos le hablen a la... A la audiencia. I want you pe people to answer the question. ¿Quiénes son los verdaderos de dios? ¿Quiénes ustedes dicen qué hijo y quiénes son? Who's the real child and who are they? Amen. Eh, claro que sí, pastor. Pues este, nosotros, humildemente, pues eh, decimos que somos hijos de Dios. Having humility, really, we say that we're the son of God. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. Entonces so cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, so when we have the Holy spirit of God, el cual Dios nos lo da cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo, pues Él nos ha dado esa primicia he gives that earning, para que podamos hablar de su maravilla, that we can talk about his para que podamos testificar, so we can testify. Él nos va llenando día a día he's, de su Espíritu. He's filling us y otros pueden ver la diferencia también. See the also. Cuando somos hijos de Dios, somos obedientes a su palabra. Cuando somos hijos de Dios, nos sometemos a lo que es su voluntad. Cuando somos hijos de Dios, pues vamos a caminar de acuerdo a lo que dice las escrituras. Y eso es lo que es ser un hijo de Dios. Tenemos esa eh, herencia. We have to have the inheritance. Tenemos esa confianza the confidence. de poder eh, hablar por fe. To talk by faith. Creyendo las cosas que no son como si fueran. Esa es la victoria, la esperanza que tenemos como hijo de Dios. Y lo más importante es que tenemos vida eterna. Life, y como hijo de Dios, like God, tenemos redención. Tenemos eso de redención es que Dios no ha perdonado. Mean, Él no limpió. God us. Cuando vinimos a Él, him, porque antes estábamos muertos, como dice su palabra, we dead, en delitos y pecados. In In sins. Pero ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Now we're a new creature in Jesus Christ. Ahora ya no nos dirigimos nosotros mismos. Now we don't direct ourselves. Es decir, que no nos gobernamos. In other words, we don't govern. Sino que el Espíritu Santo que habita en nosotros the Holy Spirit nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Directs all ways to justice. Y eso es lo que es ser un hijo de Dios es amar al prójimo como a tú mismo. To love your neighbor as you love Aún yourself. siendo nosotros imperfectos, Even if we not perfect. Dios nos ha salido sacado taken us para out. que seamos diferentes para que seamos la luz y la sal del mundo y eso es lo que dijo que es ser hijo de Dios ser is. luz y diferente en la tiniebla to be in es predicar el evangelio de Cristo the of a Christ toda a criatura to para que así también ellos puedan creer y puedan ser llamados hijo de Dios amén gloria a Dios muy importante esta pregunta, pastor. This question is very important, pastor. Para, la, a, para todos los televidentes. For all porque decimos que todos somos hijos de Dios. We all say we're of God. Quiero decir que somos creación de Dios. I'm say we're creation of God. Para ser hijo de Dios. Be son of God. Hay tres fundamentos que, que Dios nos, nos dice. There's three things that God tells us. Por su palabra. Through word, el sometimiento. Submitment, la obediencia Obedience y la humildad delante de Dios. Y eso hace que venga el Espíritu de Dios, la esencia de Dios en nosotros. God God. Porque es el que nos va a convencer a nosotros que somos hijos de Dios God, haciendo su voluntad, predicando la palabra de Él, de his, las buenas nuevas, news, de salvación a las vidas. Esto no es solamente levantar la mano en... En una campaña It's not only to lift y decir to yo recibí hand. a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón y God ya him? soy salvo o saved. ya soy hijo de Dios es un, un paso que se da, pero hay un procedimiento, hay un momento. Donde viene sufrimiento Donde viene ofensas Muchas cosas que le pasan a los hijos de Dios Podemos ver nosotros en los, a los apóstoles Ellos fueron llamados A hacer la voluntad de Dios Sufrieron y, y ellos se llamaron apóstoles Porque permanecieron haciendo la voluntad de Dios Estuvieron en la obediencia de Dios Y vino en el, en el libro de Hechos capítulo 1 en adelante Vemos nosotros la promesa de Dios que vino sobre ellos You see, the promise of God to come. Entonces, ellos estaban convencidos que servían al, servían al Dios Todopoderoso. They that they the y God. con esa convicción en el Espíritu Santo, the the podían church. llamarse hijos de Dios. They call themselves son of God. ¿Por qué hijos de Dios? Son of God. Porque sufrieron lo mismo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. To Jesus Pero Christ. ellos se mantuvieron en la obediencia, en el sometimiento y en la humildad. And Vemos nosotros lo, la historia de ellos. Nunca. No. Que se fueron, un, fueron personas muy orgullosas really sino que fueron personas muy humildes They have a, fueron a lot of su trabajo de ellos eran pescar otros eran cobradores de impuestos Tax otros que hacían un trabajo como normalmente hacemos nosotros Or like we do. pero vemos nosotros que cuando hacemos la, nos llamamos hijo de Dios Jesus, tenemos God, que permanecer a tiempo y fuera de tiempo en la voluntad de Dios God, lleno del espíritu de Dios the para Spirit. poder nosotros de decir con convicción que somos hijos de Dios porque no podemos llamar, llamarnos hijos de Dios si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no estamos en la obediencia de Dios y nos humillamos delante de Dios porque Él es el que nos exalta en el reino de Él. Amén. Muy lindo, muy bien. Gracias, hermanos y hermanos. amigo thank you dear brother and sister. Televidente, dear sabemos que todas las personas que pisan esta tierra Fueron creadas por Dios. Created by God. es lo que se llama criatura de Dios. That's called creation of God. Pero eso no, eso no dice, como dicen otros hermanos, eso no dice que somos hijos de Dios. hay muchas madres que han eh, engendrado, han tenido hijos. There's a lot of, Mothers that had children. Pero esos muchachos han salido todo lo contrario a sus padres. Y se han pervertido, corrompido. They're corrupted. Y no han seguido los reglamentos de esta madre. It hasn't followed the rules of the mother. ¿Cree usted que seguirán siendo hijos de esta madre? ¿Qué you, dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? still the child of the mother? Seguirán siendo hijos de esta madre que lo parió y ellos se rebelaron y se salieron de allí. The you think still the child and the mom? Sí. ¿Qué va a suceder con ellos? Yes, what to them? Pues no siguieron no los reglamentos de la madre. They didn't the rules pues no no van a ir un camino que es a la salvación no good way. por la desobediencia y eso es lo que pasa con la humanidad que somos creación de dios pero los que so, se someten a dios pueden con, considerarse hijos de dios y también no serán los herederos porque hay hijos que son eh, engendrados de cómo es la palabra que se dice que son hijos de, de sangre ah. hijos legítimos mm -hmm. So, these children of blood and children legitimate to get the inheritance. Cuando son de, de padres, when they're childhood of the father, pues they have privilege. Tienen esa, eh, oportunidad, and they have the opportunity. Que otros no tienen uh -huh. y eso es lo que es la diferencia cuando somos eh, engendrados y hijos de Dios. Que hay, hay diferentes eh, bendiciones, hay diferentes eh, eh, favores, hay diferentes tipo de oportunidades, oportunidades. para los que en verdad son hijos de Dios. Y esa es la diferencia. Amén. Muy bien, muy, 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 dijeron textualmente correctamente. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. En el Evangelio de San Juan, en el versículo 1, versículo 12 y 13. Vamos a ver los verdaderos hijos de Dios allí. 12 and 13. Todos somos criaturas, pero miremos ahora qué es el Hijo verdaderamente de Dios. We're all but we're not all of God. Uno. Capítulo 1, versículo 12 y 13. Amén. Mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero to all who did not receive him, he gave them the right to be children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, or of the will of the flesh, or of the will of man, but of God. Para ser hijo de Dios tiene que aceptar a Jesucristo a quien Dios envió. Dios envió a su Hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. God sends his son because of the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. Behind the Holy Spirit. En la Virgen María. The Virgin Mary. Ella tuvo este niño. She had the charm, pero este niño vino por el Espíritu Santo. Así es que no fue de voluntad de varón. So it wasn't el hombre no puso nada en María. The man put nothing in her. El Espíritu Santo The Holy Spirit. alumbró a María. The Holy Spirit filled her. Es decir, que la, la, la criatura que sale allí fue dirigida por el Espíritu. The From the Holy Spirit. Así que viene de Dios so came from God. Ahora todas esas personas que aceptan a este hijo this child, Van a ser hijos de Dios the Porque este es el Hijo de Dios the son ¿Y cómo yo sé si soy hijo de Dios? You know for the son en Romano capítulo 8 y versos 16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. The Spirit Himself testifies together with our spirit that we are God's children. Tepe, no mi mamá. No es el pastor. pastor. No es el presidente. President. No es mi madre. No, no. Es Dios God. a través del Espíritu Santo. The Holy Spirit. Entonces, para que dé testimonio de mí, to give testimony of me, yo tengo que tener el Espíritu Santo. Have to to the Holy Spirit. Y Man. para tener el Espíritu Santo, the Holy Spirit. tengo que aceptar a Jesucristo. Veamos el versículo 9, capítulo 8. Verse 9 de mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él you however are not in flesh but in the spirit since the spirit of god lives in you mm -hmm. but if anyone does not have the spirit of christ he does not belong Him, Entonces, los verdaderos hijos de Dios son aquellos que aceptan a Jesucristo God, the ones that him, Y tienen el Espíritu Santo and have the Holy ¿Y cómo yo puedo tener el Espíritu Santo? How can I have the Holy ve, es porque, estamos diciéndole, amigo televidente We're you, you Porque no todos son hijos de Dios no, Aunque hayan sido criaturas de Dios Porque el pecado que mora en nosotros us, Nos ha apartado de Dios us from ve, el pecado, ¿qué pasa? So what's sin el pecado nos ha llevado lejos de dios far away from him. por eso que jesucristo con su sangre nos limpia de todo pecado y luego pone su espíritu you spirit, pero cómo yo puedo tener el espíritu santo kind of lo que dice allí primera de corintio the first, uh, first oh, no vamos a a, primera de, a evangelio de juan y así terminamos We're going to go to the John, capítulo 14. Chapter 14. Del verso eh, 15 al 17. Verses 15 to 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. He is the spirit of truth. The world is unable to receive him because it doesn't see him or know him. But you do know him because he remains with you and will be in you. Pastor, ese a minute to yo amo about Jesus... If I love Jesus, y, y guarda su mandamiento Él me va al Espíritu Santo cómo puede ser eso amén pues sí claro está que tenemos que atesorar cada palabra que está aquí, no solamente siendo oidores de su palabra, Not only be of the word of God, sino siendo hacedores de ello, being the of teniendo it. una relación con el Padre, a teniendo father, un diario vivir, life, y Dios entonces re, ro, rogará and he'll ask, para que nosotros entonces cuando intercedamos, so we el cual a veces no sabemos ni cómo orar, and we don't even know how to pero el Espíritu que Dios nos da, the God gives, intercede por nosotros. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo Cuando uno viene y se somete a Dios Amén Un minuto varón eh, También dice allí Que si yo guardo los mandamientos de Dios Entonces Dios me da el Espíritu Santo ¿Cómo es eso? Si sí, amamos a Jesús primeramente Su Hijo amado Love Jesus first. Y guardar sus mandamientos keep his Es estar en la obediencia En Cristo Jesús In Jesus y recibiremos And we'll la promesa de Dios. Oh, okay. Amén. Entonces, deja dicho que Cristo Jesús viene a nosotros cuando nosotros le amamos. Jesus Christ comes when we love him. Y guardamos su mandamiento Keep Y lo aceptamos como Señor y Salvador like Lord. Señor, gracias Lord, thank you. Por tu palabra Ayúdanos A venir a ti Y a obedecerte and Guárdanos Y líbanos del mal Free us from the Te lo pedimos so you, En el nombre de Jesús Amén Amen. Dios me lo guarde Nos vemos la próxima semana Con la ayuda de Dios May God bless you. We'll see you next week with the help of God. Medos hermanos se de are Blessings. Blessings. Dios le continúe bendiciendo. Blessings. Bendici blessing you. La con ayuda de Dios. Blessings. See you. 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 Blessing you. Blessing you. Blessing